Hola, muy buenos días a todos los que se han conectado con nosotros. Espero que la estén pasando muy bien. Estamos aquí ya reunidos algunos de los panelistas, tanto del proyecto de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir, que también realizamos el libro que estamos presentando el día de hoy, de La Tierra Somos, Buen Vivir y Defensa del Territorio en Mesoamérica. Y también nos acompañan algunos compañeros del proyecto SAMIR, que nos van a contar un poquito sobre el contexto de este proyecto y el estado actual del mismo. Y bueno, para nosotros es muy importante, como Colectivos en Acción, que fue esta alianza de 12 colectivos en México que presentamos el libro de la caravana, bueno, la caravana en distintas partes de Mesoamérica, en 17 comunidades, en 7 países, pues estar el día de hoy presentando este libro que pues de la misma historia y trasfondo del libro es el inicio de la caravana hace 5 años y medio en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Y pues desde que antes, desde la planeación, desde la organización de la ida de la caravana a Amilcingo, nuestro compañero Samir Flores Soberanes, un gran amigo y aliado de Colectivos en Acción y de la Caravana Mesoamericana, pues nos estuvo ahí acompañando y apoyando en logística de estar ahí compartiendo con los compas los talleres, de poder realizar las entrevistas, la documentación. Y pues bueno, para nosotros es muy importante presentar el libro en el marco del proyecto Samir y pues recordar no solo el trabajo que hicimos en la caravana, sino también como una forma de honrar a Samir, como pues, Samir sigue poniendo el cuerpo y la mente en denunciar y en detener a los megaproyectos de muerte. Y bueno, como introducción, eso es, y le cedo la voz a los compañeros de Proyecto Samir para que nos platiquen un poquito sobre qué consta el proyecto. Hola compas, ¿cómo están? Buenos días, tardes. También saludos allá, si se están conectando en distintos puntos del globo. Entonces, eso significa que existe. Saludos al Istmo Oaxaqueño también. Están ahí mandando mensajes los compas. Bueno, pues estamos muy contentos de estar colaborando con este libro, con estas memorias de la caravana. Es un proyecto que pasó por Amilcingo y que seguramente pues todas las personas que formaron parte de ese recorrido pues tienen muy presente la lucha de Amilcingo y bueno, la persona que fue es Samir Flores, alguien que logró irradiar y compartir su energía, su fuerza, su humildad, su ternura también, su lucha, para distintas personas de distintas partes del mundo. Hubimos quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo y de aprender con él, con su familia, con los compañeros de Amilcingo, con las compas de allá. Y pues bueno, el 20 de febrero del 2018, como muchos de ustedes ya sabrán, Samir Flores fue asesinado afuera de su casa. Un día después de haber increpado al superdelegado del gobierno federal en Morelos, pues preguntándolo, exhortándolo a que respondiera por qué en 2014 habían dicho que el proyecto no iba y ahora que están siendo gobierno, siendo mal gobierno, ¿no?, estaban decididos a atropellar a los pueblos, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando fuimos varias individualidades pertenecientes de varios colectivos a Amilcingo, pues horas después del asesinato, nos encontramos con
con el deseo de, pues, de no soltar, ¿no? De seguir apoyando y de seguir solidarizándonos con Samir y honrándolo, ¿no? Regresándole un poquito de todo lo que él nos enseñó. Alguna compa hace poco dijo, la idea es hacer un trueque con él, ¿no? Por todo lo que él nos compartió y nos energetizó y nos politizó, pues en ese sentido, regresarlo, ¿no? Honrar, pues toda esa lucha, que no solo es de él, ¿no? Y que es histórica y que es de, también de toda una comunidad y de todo un, pues, de todos los que luchan. Entonces, bueno, Proyecto Samir inicia en esos momentos con la idea de convocar individualidades afines a plantear cómo es que podríamos acompañar el sueño que tenía Samir junto con Liliana y su familia de construir una casa, que es una casa que, bueno, si bien es familiar y como hemos ido elaborando, pues la casa dignifica no solo a la familia, sino a la sociedad, un habitar digno. Y, pues bueno, ahí se sumaron compañeras que también tienen, digamos, conocimientos, bagaje en arquitectura, con tecnologías apropiables, o no sé si ese es el término, pero la idea es construir de una forma que también fuera un ejemplo de una construcción alternativa, ¿no? Pues, tomando en cuenta también el deseo de que fuera un proyecto hecho en colectividad y acorde con los principios, pues, también que compartimos y aprendimos de Samir, pues se estableció una especie de asamblea colectivo en el cual estamos intentando elaborar cómo hacer este acompañamiento, que en un principio pues fue venta de dulces, de amilcingo, tequios, apoyos, rifas, fiestas, y al venirse COVID, pues también la comunidad decide, su asamblea decide que pues por esos meses de pandemia no hubiera entrada de personas de fuera, y eso pues evidentemente bajó mucho el apoyo presencial en la obra, y tuvimos que pensar de qué otra forma podríamos seguir y que no se quedara esto como a medias, ¿no? Por lo cual decidimos impulsar una campaña de fondeo. Es una campaña de fondeo que estuvimos elaborando durante todo el año, y fue en agosto que ya finalmente con los acuerdos y con el apoyo de la familia, que la lanzamos. Agosto, septiembre, y bueno, esta campaña de fondeo creo que tiene un valor bastante interesante al no ser solamente un boteo, un pedir dinero, sino que ha sido acompañada de una serie de actividades, charlas, encuentros, foros, festivales, presentaciones de libros, como la que nos convoca hoy, todas situadas en el marco de Proyecto Samir y todas, digamos, que sean congruentes, afines, que tengan complicidad con la lucha de Amilcingo por la autonomía, por la autodeterminación de los pueblos, por la defensa del territorio. Entonces, pues bueno, esta campaña ha sido también un espacio de reflexión y de compartición, y creo que, bueno, ese valor es bastante, bastante positivo para, pues, para enmarcar el proyecto Samir en un acto, en una serie de eventos sociales, solidarios. Y bueno, también se abrió un PayPal para hacer depósitos directos. Esos depósitos entran a la cuenta de la compañía de Samir, de Lili. También todo lo de donadora va en ese sentido, ¿no? Pues bueno, hemos tenido bastante buena respuesta. Claro que nos sorprende y al mismo tiempo pues confirma que Samir es alguien que, y la lucha de Amilcingo han logrado esparcirse, ¿no? Como semillas, y han logrado sembrar muchísima solidaridad y rebeldía y apoyo
desde las formas que la gente, en las personas han podido, desde la compra de un boleto, los dulces, hasta, pues, donar positivamente a la realización de este sueño. Que bueno, como decía, si bien es una casa familiar, también en ese espacio, pues, nos han hecho terapias donde hemos logrado tener asambleas. Entonces, pues bueno, compartir esta idea de que en un espacio comunitario, lo privado como tal, siempre tiene una resonancia con lo colectivo y con la organización comunitaria. Pues bueno, compas, este espacio de la campaña Proyecto Samir como tal está cerrando, pero les exhortamos a, según sus posibilidades y medios y sus organizaciones, que puedan seguir apoyando con donaciones en la cuenta de PayPal, que va a seguir abierta hasta que culminemos el proyecto, es decir, que la casa quede habitable y logremos, bueno, pues, en ese sentido, cerrar este capítulo y continuar con la lucha, porque, pues bueno, como saben, pues el proyecto, el PIM, el Proyecto Integral Morelos, el gobierno federal insiste en que se realice atropellando a los pueblos. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias, Hassan. No sé si las compañeras Biofer quieran comentar algo más. Más vivas. Ok, bueno, nomás iba a como comentar, bueno, saludos a todos los que están acá escuchando. Nada más comentar, a ver cómo mi video va. Que pues el proyecto Samir ha sido el esfuerzo de como muchos esfuerzos colectivos, ¿no? Como le había como resaltado también Hasaka. Ha habido como tanto algunas partes, algunas gente de la comunidad, ¿no? Mucha gente de afuera, ¿no? Como dijo, del esfuerzo colectivo, ¿no? Del interés que había generado Samir por su trabajo. Yo creo que se ha demostrado mucho en toda esta campaña, todos estos esfuerzos que se han dado. Este proyecto pues está en buen avance, ya que hay esta primera planta que está ya pues en buen camino de acabarse, ¿no? De concluirse, pero todavía pues falta un esfuerzo más para poder acabar esta planta alta. Y pues finalmente lo que se planteó recolectar, a lo mejor nos acabe siendo pues corto, ¿no? No sé, siempre nunca se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Los acontecimientos que pueden hacer que se alargue el proyecto, la cuestión del material, que luego son precios variables, ¿no? La mano de obra, ¿no? Que como comentaba Hasa, ha sido también muy variable, etcétera. Entonces, pues, es un proyecto que se tiene que seguir difundiendo, ¿no? Si pueden, en sus redes, con los amigos, la familia, etcétera, pues, ¿no? Para intentar que esto se pueda realizar y que realmente, pues, esta casa puede estar un reflejo, ¿no? De la persona que ha sido Samir Flores y pues de todo lo que él ha dado de su propia persona, de su tiempo, de sus esfuerzos, ¿no? A la lucha de Amilcingo y nada más a la lucha de Amilcingo, sino que realmente a defender pues una ideología de respeto a la madre tierra, ¿no? De respeto a los pueblos indígenas, ¿no? De respeto al otro, ¿no? Porque siempre ha sido una persona muy respetuosa, ¿no? Muy incluyente. Y yo creo que este esfuerzo que muchas personas han querido meter en este proyecto, ¿no? Ha sido por justamente retribuir un poquito la persona que él era y los esfuerzos que él hizo, pues, ¿no? Para intentar construir un mundo mejor, ¿no?
Pues ahora, Fer, si quieres seguir. Sí, hola a todos quienes nos están escuchando. Pues digamos que, como ya lo mencionaron los compañeros, esta campaña pues empezó en agosto, pero el proyecto de la construcción de la casa de Samir pues ya prácticamente va para el año cumplido. Entonces, ha sido como mucho esfuerzo en organización, ¿no? A la muerte, al asesinato de Samir, pues muchos compañeros donaron parte de sus esfuerzos para poder generar el inicio de la construcción de este capítulo con esta vivienda. Y bueno, pues ya estamos en un punto donde queremos entrar a la segunda etapa, como lo están viendo ahí en las imágenes. Pues estas fotos son de ayer, ¿no? De justo hasta dónde va la etapa de la construcción de la casa. La familia de Samir, pues comentar que tres hijas y un hijo, y más Liliana, que es su pareja. Entonces, bueno, pues aquí el proyecto rápidamente pues consta de una cocina, de un baño, de un espacio para que los hijos e hijas de Samir puedan trabajar, puedan hacer sus tareas, porque actualmente es importante mencionar que la familia de Samir no tiene una casa. Les prestan unos cuartos que son pequeños, en donde en uno tienen su cocinita y en el otro habitan los cinco o las cinco, ¿no? Entonces, es importante mencionar en esta lucha sobre la dignificación de nuestras vidas, pues también entra la vivienda, que la vivienda también la vemos como una defensa del territorio, ¿no? El generar nuestras propias viviendas son parte de la defensa territorial. Entonces, de alguna manera, esta vivienda también intenta hacer y compartirse con la madre tierra, así como era la lucha que llevaba Samir, la lucha que llevaba Milcingo y la lucha que llevamos muchos de nosotras, que creemos en la defensa del territorio y de la madre tierra. Entonces, bueno, esta es como la parte de la planta baja que tiene ya estos espacios, y también tiene un espacio de un pequeño comedor. Y mencionar que pues Samir siempre quiso que la casa fuera compartida y que hubieran algunos cuartos donde los compañeros que fueran a aportar a la lucha pudieran quedarse a vivir o a habitar en estos espacios. Y en la planta alta pues estarían ahora sí que los cuartos, las habitaciones, cuatro habitaciones para las cinco integrantes de esta familia. Y de alguna manera pues ahorita las hijas de Samir son pequeñas, pero pues próximamente crecerán. Su hijo más pequeño pues tiene más de 2 añitos y pues también necesita su propio espacio. Entonces, en cuestión de dignificarnos, ¿no?, en nuestros espacios individuales y colectivos, pues creíamos que era importante resolver, ¿no?, en esta parte de la lucha que dio Samir junto a su familia, pues un espacio digno también para ellos, ¿no? Entonces, así es como pues entre todas compañeros y compañeras han cooperado para que ya lleguemos a esta etapa. Entonces, hoy pues cierra la etapa del fondeo de donadora, pero les invitamos a que sigamos participando, aunque ya en donadora de alguna manera pudimos cumplir la meta, seguimos, ¿no?, esforzándonos para que podamos terminar de construir la planta alta. Y pues en ese sentido también ahí estaba el grabado de Virginia, que también ha estado aquí participando con nosotros, y de alguna manera estos grabados pues están a la venta para aportar también todo este dinero recaudado va directo al proyecto Samir, ¿no? Entonces, pues también ahí hay unos 20 grabados aproximadamente que siguen a la venta, que es que están viendo, en el caso que quisieran también participar llevándose algún grabado. Y si no, pues la campaña igual de donadora todo el día de hoy va a estar abierta, hasta el día de hoy cierra. Ahorita ya preguntaron si podemos dar el link de donadora, y también podemos dejarles ahí el link del PayPal para que quienes quieran. Y bueno, un poco también la intención es que si no se puede con dinerito, pues hay otras formas de aportar. En este caso pues estamos aquí en la presentación del libro.
Que los compañeros, pues también, que realizaron este libro, pues nos van a compartir, ¿no? Sobre el por qué decidieron participar, ¿no? En esta campaña, ¿no? Ya que, pues, el libro, el primer apartado del libro, pues, está dedicado prácticamente a Milcingo, ¿no? Entonces, pues, también agradecer, y pues, que sigamos con esto, ¿no? Muchas gracias, compas. Nos preguntan ahí en el chat si pueden poner el costo del grabado, el precio. Y pues sí, justo para nosotros, desde la Caravana Mesoamericana, Samir fue un compañero que nos inspiró y nos enseñó muchísimas cosas durante la estancia en Amilcingo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar el libro a través del ejemplo de Amilcingo y de Samir. No es la única comunidad, el único defensor del territorio del cual se habla, se honra y se menciona en el libro, pero en esta ocasión, como presentación del libro, por varias coincidencias de la vida, para apoyar también a la familia de Samir en que pueda tener esta vivienda digna, pues decidimos enfocarlo hacia la comunidad de Milcingo como un homenaje. Y pues les queremos explicar un poquito del trasfondo, ¿no? Antes de llegar a Milcingo, antes de siquiera pensar en qué comunidades íbamos a visitar, hubo un trabajo previo que nos definió y nos constituyó como colectivo internacional para trabajar con los pueblos mesoamericanos. Y les doy la palabra a nuestra compañera Momo, que fue de las pioneras ahí en crear esta idea y este proyecto. Hola, un gusto de estar aquí. Muchos saludos desde Alemania. Y sí. La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia fue nuestro primer proyecto como Colectivos en Acción y todavía nos une hasta hoy en día en el punto de difundir los conocimientos y experiencias que hemos adquirido. Y para hablar de lo que nos movió a esta caravana, cuál fue la motivación detrás de ella, nos gustaría ahora leer un pequeño extracto del libro que resume este bastante bien. Lo que nos impulsa, nos una. Ya va. Somos una caravana mesoamericana porque nuestra brújula está fijada en los herederos de las culturas de nuestro lado de la Vía Yala. Mayas, bribris, mexicas, toltecas, misquitos, lencas, mixtecos, huaves, nahuas. Y que tras el mestizaje y los devenires de la historia, enriquecieron zonas, pueblos y personas con conocimientos y prácticas ancestrales. El cultivo del maíz, por ejemplo, el calendario de 260 días, las artes precolombinas, la tecnología del arado. Son ellos y sus cosmovisiones quienes cuidan montañas, ríos y océanos, que sostienen las dinámicas que nos permiten existir. Nuestra brújula apunta hacia ellos, hacia los pueblos en resistencia que han sido golpeados por el Plan Puebla-Panamá, que en la actualidad ha ampliado y acrecentado su voracidad con el denominado Proyecto Mesoamericano. Somos una caravana para el buen vivir, pues nuestro recorrido va caminando con el compromiso y la motivación de aprender y recabar la visión de los pueblos, de su buen vivir, comprendiendo el buen vivir como un conjunto de saberes que hay que recabar, discutir y analizar para sembrarlo como semillas que servirán para generaciones futuras, para construir otros mundos. Por eso nos propusimos construir este proyecto que nos permite compartir herramientas adaptables, apropiables y autogestionables que quizás pueden fortalecer los procesos internos de las comunidades que defienden su territorio. Es un ejercicio en el que vamos juntando un banco de semillas de diversos víveres y que nos recuerda que no existe un solo camino, un solo buen vivir, un solo otro mundo posible. Nuestra motivación para este proyecto itinerante viene de los pueblos resistencia. Nace de la grave situación que enfrentan y que enfrentamos cada día, la injusticia, la opresión, la explotación de los territorios, la desaparición de activistas, campesinas y campesinos, estudiantes, que también son amigues y conocidas. Lo hacemos por un compromiso personal y colectivo, por una vocación de servicio, porque nos duele la situación actual en la que no honramos a los espíritus de esta tierra, fuego, tierra, agua y aire.
y a costa de todo despojamos a los guardianes y protectores de los territorios por alcanzar un desarrollo inexistente. Lo hacemos porque nos llena, porque nos alimenta esperando que llene y alimente a otras y otros, y porque es nuestra forma de aportar a la construcción de otros mundos posibles en una Mesoamérica unida. Bueno, eso como, ¿por qué este nombre y un poco qué fue la motivación atrás de ese proyecto? Después de 3 años de intensa planificación y preparación, y gracias a mucho, mucho, mucho apoyo desde todo lado, finalmente estábamos listos para comenzar el viaje en 2015, con un grupo de más o menos 15 personas, en algunas en México, algunas más, y en su mayoría compas de México, una compa de los Estados Unidos, una compa de Argentina y yo como representando a los colectivos en acción aquí en Alemania. Durante más de un año viajamos por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y nos intercambiamos con 17 comunidades, en su mayoría indígenas, que defienden sus bienes comunes naturales contra los proyectos de monocultivo, hidroeléctricos, eólicos o mineros, y luchan por una vida más digna y autodeterminada. Durante el viaje documentamos tanto los conflictos como las formas de resistencia, de organizar la resistencia, y las formas de vida de las comunidades a través de reportajes de radios, documentales y informes, y compartimos experiencias prácticas en las áreas de medios comunitarios, de medios libres, de tecnologías apropiadas y en el tema de territorio y buen vivir. Era muy importante para nosotros que es un intercambio mutuo entre de los conocimientos y experiencias, y no va a ser un intercambio de una vía, ¿no? En total fue un tiempo muy intenso, muy educativo y existente en todos los aspectos, tanto en respecto a los intercambios con las comunidades, a las resistencias y luchas diversas y bien impresionantes que conocimos en el camino, la organización de un proyecto tan grande y amplio como la caravana en sí, y claro que sí también como con respecto a los desafíos diarios de viajar y vivir con tanta gente todo el tiempo en conjunto. Y desde el principio del proyecto estaba claro que nosotros teníamos el privilegio o la suerte de ser parte de la caravana, pero que también tenemos la obligación de compartir el conocimiento de este intercambio. Y ya en este momento existía la idea de hacerlo algo como un libro que remonta a las comunidades. Y un año después de nuestro regreso nos reunimos nuevamente para reflexionar, para platicar sobre la idea del libro y para ver cómo seguimos con nuestro laboratorio ambulante, que desde entonces ha sido utilizado por muchos otros proyectos más. Desgraciadamente actualmente estamos en el proceso de arreglarlo para que se pueda seguir siendo utilizado. Y sí, en este fin de la semana, en este encuentro, nos reunimos como el núcleo original de la caravana. Y estuvimos bien felices porque la neta escuchamos también de otras caravanas que después nunca más se hablaron entre ellos. Y fue una reunión con reflexiones muy emocionantes, donde reímos mucho también sobre nosotros mismos, sobre conflictos que tuvimos o logros que tuvimos durante el proyecto. Y sí, desde entonces nos propusimos a crear este libro para poder regresar, registrar y compartir todos esos conocimientos y aprendizajes que encontramos a lo largo del camino. Pero antes que vamos ahora a entrar un poco al libro con más detalles, queremos compartir un extracto de nuestro fotoviaje, como que tengan una pequeña impresión de la caravana. Ahorita en lo que ponen el fotoviaje, saludos ahí a los compañeros, a Piche, desde Tiento, Yeyo. Nuestro caminar por 14 meses en Mesoamérica.
nos dejó un rico sabor de boca. El sonido de nuestros cantos que alegraron bellos momentos, las comidas compartidas, elaboradas colectivamente, y el descanso común después de reuniones estresantes, pero necesarias para la organización, nos dejó una satisfacción colectiva. Un camioncito lleno de esperanza en el que compartimos nuestros sueños, acompañados de gente hermosa y sonriente que nos enseñaron los caminos de la resistencia. El apoyo humilde y solidario con alimentos, cosecha de sus corazones que alimentaron nuestra alma para continuar nuestros horizontes. En cada lugar, las comunidades nos guiaron por sus montañas, barrancas y ríos. Y a través de ellas pudimos ver que la verdadera riqueza es en el valor y cuidado hacia el territorio. Caminando todos y todas juntas, también recargamos nuestras pilas para seguir con el viaje. También compartimos momentos de tristeza y de rabia. Nos acompañamos en las diversas formas de resistir y de unirnos en los momentos más difíciles. Juntos, salimos a las calles para acompañar a los gritos, las danzas y las demandas para justicia. Tuvimos el honor de integrarnos a sus ceremonias, hasta que bendicieron a nuestro camión para que tuviéramos un buen viaje. En la convivencia diaria formamos vínculos de amistad. Reímos mucho, cocinamos juntas alrededor del fogón y participamos en las fiestas del pueblo. Disfrutamos su música y conocimos su historia. Las comunidades nos enseñaron cómo usar sus tecnologías apropiadas. Intercambiamos saberes y experiencias con ancianos, estudiantes, niñas y muchas personas más que conocimos en todo el camino. Bueno, pues ese es un pequeño extracto del video del fotoviaje, de la participación que tuvimos con las comunidades en distintas partes de Centroamérica. Y pues como bien lo narra un poco ahí el video y lo comentaba Momo antes, pues el principal reto para el físico era poder transmitir las palabras, los sentires y las historias, ¿no?, de las personas que en todas estas comunidades nos compartían pues su forma de organización, su forma de actuar, ¿no?, de sus estrategias, que nosotros les llamamos formas de resistencia, ¿no?, en el libro. Y no podía haber sido este texto sin también la colaboración de los compañeros que participan en él, de Samantha, que es una compañera que también vive en Amilcingo, de Marcelino, que está hoy conectado con nosotros, del Centro de Derechos Humanos de Tepeyac, de Gustavo Esteva, de Checho Mora, de Daniel Torres, de María, compas de distintas partes de Centroamérica que nos dieron un poco de sus palabras, de sus testimonios, de su forma de ver cómo es la defensa territorial en Mesoamérica. Y pues también para nosotros era importante publicar este libro para que no fuera solamente un libro con un montón de texto, que incluyera también distintos tipos de grabados, imágenes, mapas, íconos, manuales sobre tecnologías apropiadas, plantas medicinales, abonos orgánicos, formas de comunicación no violenta, de radio comunitaria, televisión comunitaria.
Entonces fue un verdadero reto, en este caso en el libro, poder poner pues, toda esta gran diversidad de información y gráfica y textual que fuimos recopilando a lo largo de esos 2 años que duró el proyecto, con la intención de que el libro pues, no se quede en el estante y que pueda servir e inspirar a otras luchas en ver cómo transmitir pues, su voz, cómo visibilizar o denunciar lo que está ocurriendo en distintos lugares. Y por último, pues también con el afán de intentar que el libro no se quede para personas que solamente podemos leer, decidimos agregar en el libro 2 DVDs que incluyen toda la memoria viva de la caravana, todas estas entrevistas, videos, talleres, manuales, fotografías, cuentos, programas de radio, de todo lo que logramos hacer con este maravilloso equipo en la caravana. Y que y estamos haciendo que pues, el libro no se quede solamente en una cuestión escrita, sino también incluya estas cuestiones que pueden ser más visuales o más de audio, ¿no? Y bueno, ahora vamos a retomar este mismo viaje que es en sí el libro y vamos a arrancar con explicarles y platicarles un poquito de cómo es la estructura y el contenido del libro, tomando como ejemplo a la comunidad de Amilcingo y a Samir. Sam, ¿estás por ahí? Perdón, ya, prendo mi micro. Hola, soy Sam, disculpe. Como dice Chava, voy a presentar un poco de qué se trata el libro, cómo está estructurada y qué contiene. Entonces, el libro está dividido en 3 secciones. El primer capítulo lo llamamos Por una Mesoamérica Unida y nos introduce a la región donde viajamos a lo largo de la caravana y en sí a lo largo del libro. Y para hacer este viaje invitamos a 3 defensoras y defensores comunitarios, que son Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, la Samantha César, que está al frente de Tlaxcala Plus, junto con Samir, y a Marcelino, que tenemos presente hoy, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Justo la idea fue que cuentan desde su propia voz y experiencia sobre el despojo y la defensa del territorio en Mesoamérica que viven. En esta sección aprendemos que Mesoamérica está unida tanto desde arriba como desde abajo, es decir, desde arriba por las estrategias coordinadas de despojo que se implementen pues, las empresas, los estados, desde arriba para explotar los recursos naturales y para pues, agilizar el flujo de capital hacia el norte, ¿no? Pero pues mucho más importante y desde muchos siglos antes vemos cómo Mesoamérica está unida desde abajo por su cosmovisión, por la identidad con el maíz, el intercambio de productos, por la fiesta, la asamblea comunitaria. Entonces eso nos lleva al segundo capítulo que realmente forma pues, la columna vertebral del libro, que es las luchas en defensa del territorio. Aquí centramos mucho las voces y experiencias de las comunidades que formaron parte de la caravana. Y esta sección lo dividimos según los elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Así que cada sección nos cuenta sobre las formas en que estos elementos están amenazados y las formas que las comunidades, los pueblos, los defienden. Además, cada de estas secciones incluyen manuales prácticas sobre las alternativas comunitarias que vimos en el manejo de estos elementos. Entonces, en fuego, por ejemplo, vemos la lucha contra la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, en Amilcingo, donde Samir y sus compañeros y compañeras han estado luchando contra un gasoducto como parte del proyecto Integral Morelos. Y también se comparten manuales sobre las estufas ecológicas
y técnicas que nos permiten cocinar, pues ahorrando energía y leña. En tierra vemos las luchas contra la minería, muchas veces la minería de oro, de plata, y vemos manuales sobre las plantas medicinales, los preparados naturales para los cultivos. En la sección de agua vemos la defensa de los ríos contra los megaproyectos hidroeléctricos que se están dando muy fuerte en muchas partes de México y Centroamérica ahora. Y lo que vemos son manuales sobre los sanitarios ecológicos que nos permiten pues, cuidar el agua, y también vemos sobre la bomba manual de agua. Y por último, el último elemento es aire, que ahí vemos la lucha contra los parques eólicos, en este caso en el Istmo de Tehuantepec, y se incluyen manuales sobre la comunicación popular, como la radio, donde pues, se apropia de las ondas de aire para compartir y fortalecer la lucha. Finalmente, cerramos el libro con el tercer capítulo, que lo llamamos Mil y un aprendizajes del buen vivir comunitario. Ahí es donde compartimos reflexiones en torno a los aprendizajes, los retos, las esperanzas que nos regaló todo este recorrido por Mesoamérica. Entonces, para entrar un poco más en el libro, como nos contó Chava, vamos a tomar el ejemplo del caso de Amilcingo para ir ejemplificando cómo se desarrolla la estructura del libro, la presentación de información. Y Amilcingo aparece en dos momentos en el libro. Primeramente, en la sección de fuego, donde se cuenta de su lucha que vamos a compartir ahorita, y otra vez en la sección de aire, donde hablamos un poco de la radio Amilcingo que fundó nuestro compañero Samir. Ahora, pues, paso la palabra a Chava, que nos comparte más. Bien, Sam, muchas gracias. Pues bueno, como Sam me acaba de mencionar, así es como está dividido el libro por elementos. En el caso del capítulo de fuego, es un capítulo que está prácticamente dedicado para la comunidad de Amilcingo, y el texto comienza así. Saliendo de la capital de México rumbo al sur, se llega a Amilcingo, comunidad nahua y uno de los pueblos ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl. Es un pequeño pueblo, pero con una gran historia de organización, de lucha, solidaridad y defensa de su territorio. En muchas paredes se encuentran murales que dan cuenta de esto, y en las casas se escucha la programación de su raya comunitaria. La gente de Amilcingo vive de sus montes, sus barrancas y sus arroyos, y valora la gran diversidad de recursos que obtienen de las tierras y montes. Y el libro continúa narrando un poco sobre la vida en las comunidades, sobre el paisaje, ¿no?, sobre el territorio, para más adelante comenzar a denunciar y citar y poner entre comillados y también en imágenes que se pueden complementar con los videos que están en los DVDs. Pues la denuncia de cuáles son las afectaciones en los territorios. ¿Sam? Amilcingo es una de las comunidades que está siendo afectada por el proyecto Integral Morelos, el cual es un proyecto energético impulsado desde el año 2010 por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal y gobiernos estatales con capital español. Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla, nos lo explica. Lo que se busca en este proyecto Morelos es iniciar un proceso de industrialización en la zona oriente de Morelos, donde se encuentra Amilcingo, para hacer una transformación de la vida campesina hacia una vida industrial o una vida que no pertenece a estos pueblos, que llevan cientos de años habitando estas poblaciones. Con este tipo de palabras, con estas frases, es como arrancamos en la sección del fuego, en el capítulo 2 de nuestro libro. Y para cada una de las comunidades hay una sección, está ubicado en alguno de nuestros cuatro capítulos que honran a estos cuatro elementos que hay en la tierra: fuego, tierra, aire y agua. Y intentamos hacer en cada uno de ellos
y en cada una de las comunidades que abordamos, clasificar la información en estas dos, que son las estrategias de despojo, con ese icono, que es como un bulldozer, y las formas de resistencia, que es el icono de una mazorca con un machete. Y ahorita nos van a presentar ahí en la pantalla, pues, todas las estrategias de despojo y todas las formas de resistencia que se documentan en el libro. Una cosa que es importante para nosotros recalcar cuando hacíamos este análisis de cómo presentar la información y así, es que casi todas estas estrategias de despojo y estas formas de resistencia se repetían una y otra vez con sus variaciones, sus tonos, sus geografías, sus bemoles, pues, en cada una de las comunidades, pero que creíamos que era importante enumerarlas, ponerlas en plasmado, y que por eso creemos que este libro les puede servir a las comunidades en su organización y en sus procesos de defensa territorial, ¿no? Y bueno, ahorita va a platicarnos un poquito Sam sobre cómo es en el caso del capítulo de Amilcingo, que está presentada la parte de estrategias de despojo. Gracias, Chava. Bueno, y solo comentar, veo que hay alguien que se levantó vamos a abrir una plática, una discusión para poder compartir ahí, si están de acuerdo. Bueno, como dijo Chava, intentamos, señalar las estrategias de despojo y de las formas de resistencia, no para decir que son las únicas o ser demasiado estructurada, pero sí para sistematizar un poco y poder usarlo, pues, en nuestras pláticas comunitarias, en el contexto de educación popular. Y en Amilcingo nos damos cuenta de una de las estrategias de despojo más comunes que vimos a lo largo de nuestro recorrido por Mesoamérica, que es la cooptación y el chantaje hacia las comunidades. Pues vimos una y otra vez cómo las empresas, los estados, las instituciones financieras internacionales buscan cooptar y dividir a los pobladores a través de programas sociales, obras civiles, despensas y muchas otras tácticas. Muchas veces vimos que ni se cumplan con las promesas que hacen. En el libro sobre Amilcingo se lee: Estas estrategias de corromper a la gente causan división entre las familias, entre las defensoras y defensores del territorio y los vendepueblos, como en Amilcingo llaman a quienes quieren aprovechar todo lo que ofrece el gobierno. Un habitante de Amilcingo nos comenta que aunque las obras que den sean perfectas, pero no con el costo de acabar con la vida. No vale este costo. Van a terminar con las tierras, van a llegar todas las empresas transnacionales, un aeropuerto nuevo, 50 kilómetros alrededor del gasoducto, las tierras estarían contaminadas y estériles. Es un despojo de las tierras, las aguas y los montes, nos cuenta el compañero de Amilcingo. A lo largo de nuestro viaje que hicimos de la caravana, vimos cómo las empresas buscan romper con el tejido social y la forma de organización de las comunidades para poder imponer a los proyectos de muerte. Ante esto, también fuimos testigos de cómo las comunidades buscan preservar su identidad, su forma de organización, su territorio, su paisaje, su biodiversidad, para hacer frente a todas esas amenazas. Y para ello, las comunidades también despliegan una gran variedad, una gran diversidad de formas de resistencia y de la construcción de su autonomía y su buen vivir. Uno de los mecanismos más ancestrales importantes que vimos fue la asamblea comunitaria, que Chava nos va a compartir un poco más. Bueno, como muestra de estas formas de resistencia, en el caso de Amilcingo, porque también nos tocó a nosotros en lo personal dentro de la caravana trabajarlo mucho, quisimos plasmar dentro de este apartado de formas de resistencia
el tema de la asamblea comunitaria, del camino hacia otra educación y de la brigada de salud comunitaria BIM Flores que tienen dentro de Amilcingo. Para nosotros fueron de los ejemplos más importantes, inclusive por ser el inicio de ese recorrido por Mesoamérica. Y en el caso de la asamblea comunitaria, dice, desde abril de 2014, cada noche la gente de Amilcingo se reúne en asamblea para organizar la vida colectiva del pueblo en resistencia y mirar los diferentes problemas al nivel local, nacional e internacional. Nos comenta Jorge, un profesor rural y defensor de derechos humanos, integrante de la asamblea comunitaria. Aquí no hay líderes, aquí todos participan, desde jóvenes, adultos, todas las personas opinan. Tenemos un problema del caso de la comunidad o una imposición en el caso del gasoducto, entonces todos construimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es lo que dice una persona, sino que todos lo construimos, la acción que vamos a hacer. Y bueno, continúan también con algunas otras narraciones, como es el caso de Doña Rosa. Doña Rosa nos dice que le gusta participar y quisiera que toda la gente abrieran los ojos y pensara, a igual que como nosotras, que los estamos en la asamblea. Pero desgraciadamente todos somos diferentes. Incluso las personas que están en contra de nosotros nos tratan de que seamos huevonas, que no tenemos que hacer en nuestras casas. El que hacer hay siempre, pero lo que está pasando no creo que hay que hacer por un lado, porque es una cosa creo. Y pues en el caso de Amilcingo, pues es una comunidad que a nosotros nos inspiró mucho, ya que pues es una comunidad que ha optado por no participar dentro de la política partidista, que ha creado su propio autogobierno. Era muy común para nosotros en Centroamérica, en muchas comunidades, tener que dar pues, como ejemplo, como referencia a Amilcingo, a Cherán también, como estas comunidades que deciden apostarle al autogobierno y que tienen este tipo de espacios como la asamblea para poder tomar sus decisiones. Sam. Creo que mi internet está un poco fallando, pero para que pasemos a la parte del capítulo 3. Estamos teniendo un poco de problemas porque la compañera Sam, que es quien daba la entrada a este capítulo, salió de la reunión. Entonces esperamos unos minutos a ver si aparece y si no, no sé, Chava, si quieras continuar. Sí, bueno. Igual lo voy, por si se conecta tan pronto, lo voy vinculando. Bueno, para nosotros, en el caso del capítulo 3, en el libro, después de hacer este recorrido por los elementos y denunciando cuáles son los megaproyectos que afectan en cada una de las comunidades a través de las estrategias de despojo y cómo es que las comunidades resisten y persisten a través de sus formas de resistir que narramos en el libro, pasamos a un capítulo 3 que está lleno de como nuestras reflexiones, que las escribimos justo en esta reunión que mencionó Momo al principio de la sesión de la presentación del libro de hoy. Y la intención era pues, poder hacer un cierre reflexivo de qué es lo que nosotros pues aprendimos, sí, pero también pues, sí, vimos y que queremos denunciar de lo que ocurrió en Centroamérica. Entonces, pues, Sam creo que ya se regresó, para que puedas retomar lo de la bici, Sam.
Ok, vamos a leer una pequeña parte que para entrarlo ahí. Aunque las y los integrantes de Colectivos en Acción ya habían germinado este proyecto hace años en la planificación y fondeo del mismo, fue después de la primera parada de la caravana en Amilcingo, México, que comenzamos a construir una cotidianidad. Por meses compartimos techo, nos organizamos para la recolección y preparación de alimentos, trabajamos casi diario en la modificación del laboratorio ambulante e intentamos preparar todo para salir. Chava. Sí, para lograrlo tuvimos que apropiarnos de la asamblea como un espacio de encuentro, toma de decisión, trabajo y resolución de conflictos. Es así que mientras vivíamos este reto, encontramos nuestro camino hacia el pueblo de Amilcingo, donde las mujeres y hombres en resistencia construyen su autonomía a través de asambleas diarias. Samir, viendo que a muchos de la caravana nos gusta andar en bicicleta, nos propuso una forma de concebirlo. Traten de ser como una bicicleta, nos dijo. Tuvimos que echarnos a andar como una bici, ensambladas y coordenadas, cada parte jugando un papel distinto e indispensable para el funcionamiento de la máquina entera. Una integrante de la caravana lo plasmó en las siguientes palabras, reflexionando sobre el equilibrio entre diversidad y unidad. El reto, dijo, de tener una buena vivencia no es que estamos pensando todas y todos igual, sino que respetamos las diferencias y aprovechamos nuestras diferencias para lograrlo. Entonces, ahí también pueden ver una parte del libro que es muy importante, que son las ilustraciones, los grabados originales y gráficas de la compañera Virginia. Ahí ejemplifica este consejo que nos dio Samir, que quedó mucho con nosotros y formó mucho todo nuestro viaje, de traten de ser como una bicicleta. Y al final Virginia nos va a compartir un poco de cómo podemos apoyar el proyecto Samir y el proyecto de regresar el libro a las comunidades a través de la venta de sus gráficas. Chava. Y bueno, pues con esto queríamos hacer como la vista general de cómo está estructurado, construido el libro. La verdad es que considero yo que nos quedó corto. También al final viene una sección en la que nosotros pues ponemos la muestra, bueno, el escaneo de muchas de las cartas o letras que nos dejaron en lo que era nuestro libro caravanero, le llamábamos, y después lo transcribimos más abajo el texto, por si no se puede como entender la caligrafía de la persona, con todos esos mensajes y ánimos de aliento, que no son solo para la caravana, ¿no?, sino que estaban muy enfocados en compartir y alentar a otras luchas que existen en Mesoamérica. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que ayudaron en este proyecto, desde las ideas allí que se vertieron en Alemania, en San Cristóbal de las Casas, desde pues, toda la triangulación y planeación con los compañeros de todo Centroamérica, en México, en Honduras, en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica. Sin todo como esa solidaridad y ese apoyo a este proyecto no hubiera sido posible. Aún tenemos pendiente regresar estos libros a estas comunidades con estos compas con los que forman parte sus palabras y sus pensamientos. Y pues dejamos también un poco el espacio ahorita por si quieren hacer alguna pregunta. O comentarnos algo, pueden ahí ir pidiendo la palabra y los vamos moderando o escribirla en el chat. Y pues también no sé si mis compañeros de la caravana de Samir quieran mencionar algo más. Pues creo que Tochtli pidió la palabra desde hace mucho, entonces no sé si se le pueda dar la palabra y como a partir de ahí abrir la discusión y las participaciones.
A ver, creo que ya le... Ya le di chance. Deutschley, a ver si está por ahí. Dice que está silenciado su micrófono. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, hola, compas, ¿qué va? Pues muy, muy contento por recibir esta noticia de consolidar este proyecto en un texto que pueda ser pues permanente para la lectura, para la compartición con todas las personas que estén interesadas en ver de otra forma este mundo y también sobre todo en recibir estas experiencias previas de lucha, pues para compartirlas, para reproducirlas o volverlas a hacer de una forma más colectiva. Bueno, hace no mucho conocí el proyecto de Samir, tuve la oportunidad de acudir y es interesante saber que a pesar de todo este despojo, pues material, incluso de vidas, existe una capacidad de la comunidad para apoyar, para ser solidarios y pues eso es lo más rescatable de toda esta podredumbre que está llevándose a cabo, pues no solo en México, sino como ya lo hicieron ver en Mesoamérica, América Latina, incluso a nivel mundial, pues una tendencia que no va a parar, lamentablemente, pero estos esfuerzos pues ayudan a ver desde otra perspectiva que existen alternativas y esas alternativas pues aunque cuesten lo que cuesten, tienen que seguir. Y pues bueno, solo eso, agradecerles que consolidaran este trabajo y pues la lucha sigue, compañeros. Gracias. Gracias, compa. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pues igual yo quisiera, bueno, en primero nuevamente agradecer a todos quienes están aquí escuchando sobre esta primer presentación del libro. Ahí en el chat ya hay varias comentarios respecto a agradecimientos, ¿no? Por todos los comentarios que están escribiendo sobre que por fin salió el libro. También ya hay quienes ahí dejaron sus mails para contacto, para poder hacerles llegar este libro que incluye también dos DVDs que con material gráfico sobre toda esta caravana que están comentando los compañeros. Y pues también agradecer también en parte del proyecto Samir que se haya hecho esta primer presentación en apoyo a la campaña del proyecto pues también que deja ver, ¿no?, en esta presentación pues como el que se quiso retomar de alguna manera o hacer la presentación con la guía, ¿no?, digamos de lo que es el apartado del fuego, ¿no?, que habla de Amilcingo y la lucha de Amilcingo. Creo que es un trabajo que de alguna manera desde el 2015 inicia la caravana, pero realmente, como lo menciona Chava, pues de alguna manera lleva un trabajo muchísimo más atrás, que en el 2012 este proyecto se estuvo presentando en otros espacios en Alemania y con otros compañeros para que pudiera generarse, ¿no?, con compañeros que aquí también están conectados de Oaxaca. Y bueno, es el esfuerzo en conjunto de muchas personas que
desde antes del 2012 se tenía este sueño entre otros compañeros que no lo culminaron por diferentes motivos, y fue que en 2012 se concreta como la intención de que se abra paso a esta caravana, y en el 2015, pues al final de cuentas, inicia, ¿no? Da inicio la caravana, y pues es todo un año, ¿no? De camino para poder quererlo finalmente sistematizar de alguna manera toda la información en un libro, ¿no? Que también el libro pues llevó pues sus 3 años prácticamente de trabajo, y así como el proyecto Samir de alguna manera al asesinato de Samir se inicia con estas ideas, pues, o sea, lo que yo percibo pues es que en los procesos colectivos, ¿no? Se toma pues mucho tiempo, pero siempre se culminan pues gracias a la solidaridad, ¿no? De todas las personas, quienes nos están escuchando acá, quienes en el caso del proyecto Samir pues han donado, en el caso de, por ejemplo, Virginia, pues ha dado de sus herramientas como la gráfica para poder aportar. El día sábado se hizo una gran rifa donde productores le entraron también para poder participar. Entonces, digamos, desde las herramientas de todas las personas que creemos en un mundo diferente al que actualmente y mucho más atrás nos han querido siempre imponer, pues buscamos, ¿no? Como que hacer frente con nuestra herramienta, que nuestra herramienta pues es justo la solidaridad, y a través de esta solidaridad generar redes que se colectivizan en trabajo, ¿no? Que es el ejemplo de esta caravana, el ejemplo de este proyecto Samir y de muchos otros que probablemente están reflejados en este libro, ¿no? Que la intención de este libro, al final de cuentas, es sistematizar toda esta información, pero para que nuevamente nos volvamos a encontrar, nuevamente nos volvamos a releer y leer de cómo en distintas geografías estamos llevando nuestras propias luchas, ¿no? Que esto es como lo importante, compartirlas y ver las formas de despojo y resistencia que hay, ¿no? En cada una de nuestras geografías, de acuerdo a nuestros contextos, a nuestras vidas, a nuestras historias, y del cómo hacemos frente, ¿no? A esto, y que en este caso en el libro, pues es importante volver a subrayar que son ejemplos de lucha sobre la defensa de un territorio, ¿no? Que también es lo que el compañero Samir pues siempre trabajó dentro de Amilcingo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotras generamos nuestros mecanismos, ¿no? De defensa de una manera colectiva y solidaria, ¿no? Entonces, pues seguimos, ¿no? Tratando de generar esas defensas, seguimos tratando de apoyar esas luchas, y la intención pues también de este libro es justo que llegue a muchas manos para que quienes no pudieron estar en esa caravana o no pueden viajar, y ahora que pues hay internet y hay todo un mundo donde podemos enterarnos de noticias, pues también hay noticias que luego pues son falsas, ¿no? Entonces también se busca del otro lado, ¿no? Poder hacer nuestros propios mecanismos de medios para que esta información llegue a las más manos posibles y veamos esa otra cara que pues muchas veces o no queremos ver o sabemos que está ahí, pero mejor nos hacemos de lado y nos es más fácil seguir el camino pues que ya está impuesto, ya está marcado, ya está dibujado, y si no, pues intentar, ¿no? A través de estas otras formas, como un libro, pues poder llegar a otros corazones, a otras cabezas, a otros sentires, ¿no? Y generar otros también para poder seguir dando cara, ¿no? A este caminar, colectivizándonos, ¿no? Sí, pues esperamos que desde nosotros, desde la caravana y el libro de La Tierra Somos, podamos también hacer nuestro aporte para el proyecto Samir.
Ahí está este flyer que sacamos. El costo del libro tiene un costo del libro más bien de 100 pesos. Y estaremos haciendo un paquete que es el libro que de por sí incluye los dos DVDs, más el grabado mapa de Mesoamérica Resiste del colectivo La Colmena y alguno de los grabados que forman parte del libro. Incluiremos también en ese paquete por 400 pesos. Entonces, así como algunos ya lo hicieron, si gustan dejarnos su correo o algún medio de contacto en el chat, esa puede ser una buena manera de ponernos en contacto con ustedes. Pronto estaremos haciendo llegar copias del libro a distintos estados de México y más adelante en Centroamérica. Por el momento empezaremos con Morelos, Oaxaca y Morelia. Para ir yendo cada vez un poco más al sur en lo que nos vamos organizando. Y también esperamos, esta sesión fue grabada, entonces esperamos poder subirla pronto ahí en redes sociales por si la quieren compartir, o también muy probablemente estaremos anunciando un par de presentaciones más locales del libro en algunos estados o en comunidades donde pues fueron de gran apoyo para la caravana. No sé si alguien más tenga algún comentario. Oh, y bueno, ahorita nos están compartiendo ahí la página de la caravana mesoamericana. En realidad es una página que reconstruimos para poder como también dar el fondo y mostrar como todo lo que hay detrás del libro. Es una selección del trabajo que hicimos en estas 17 comunidades en Mesoamérica, pero ahí pueden consultar sobre todo los productos finales, que son pues estos videos, programas de radio que están en la radioteca, mapas, manuales, un poco de todo, ¿no? Y está clasificado, pues, de acuerdo a cómo estábamos organizados en la caravana, que es, pues, la parte de los manuales en las tres áreas que manejábamos, que es tecnología, comunicación y territorio. Y en la parte de mediateca, pues, ya son como todos los productos finales, por así decirlo, que construimos cuando estábamos en el recorrido en Centroamérica, que son fotografía, radio, cuentos, documentales breves, ¿no? Tanto el compartir de la caravana en la comunidad como el denunciar del megaproyecto que está afectando el territorio. Y bueno, la pestaña ahí del libro que habla un poquito y muestra algunas imágenes del libro que les compartimos el día de hoy. Bueno, solo decir también que mientras persiste esto de COVID, estamos viendo cómo hacer mover el libro. Obviamente, pues nos gustaría mucho regresar a las mismas comunidades donde participamos, porque les extrañamos mucho, porque queremos pues actualizarnos, ver cómo están los trabajos que hicimos colectivamente, poder realizar otras actividades juntos y compartir ese libro que realmente... La idea siempre fue que regresara a las comunidades. O sea, eso siempre fue la motivación principal del libro. Y justo venderlo es para apoyar a la capacidad de poder proveer el libro de forma sin costo a las comunidades y a otras comunidades en lucha. Pero por ahora, pues aprovechando que estamos todos más desconectados y más conectadas, vamos a estar presentando el libro en diferentes espacios, en diferentes encuentros. Entonces, si hay pues encuentros donde piensan que podría pues ser bueno presentar el libro, pónganse en contacto con nosotros igual. Y también comentar que pues siempre ha sido un proyecto internacional. Hay una compañera de Francia, una de Alemania, yo soy de Estados Unidos, entonces... Sé que comentó alguien de Canadá que quisiera que llegara el libro allá, pues podemos ver cómo y también podemos hacer la presentación en otra. Quizás para
Para apuntar una cosa, traducimos el libro también a alemán y ya estuvimos haciendo varias presentaciones en muchos lugares aquí en Alemania y seguimos con eso. Y la gente está muy agradecible y muy interesada en escuchar de estas luchas, de estas estrategias, porque como claro que sí, también aquí estamos en eso, ¿no? En ver cómo enfrentamos a los intereses económicos al neoliberalismo y nos ayuda mucho aquí. Entonces, desde este lado también nuevamente gracias para este intercambio, ¿no? Para esta posibilidad. Sí, muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Pues nosotros estaremos ahí a través de redes sociales compartiendo cómo vamos a hacer las entregas o próximas presentaciones en otros lados. Cualquier información que nos hagan llegar personalmente se agradece para pues, encontrar puntos de venta para el libro y para este paquete. Y también si alguien está interesado como en una copia en alemán, como bien dice Momo, el libro se tradujo en su totalidad al alemán. Y pues también se puede adquirir como en ese idioma. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse, estar aquí. No sé si los compas de Proyecto Samir tengan algo más por mencionar. Y desde parte de nosotros, eso es todo. Pues por parte del Proyecto Samir, agradecer a todos quienes están aquí, agradecer a los compañeros de la caravana, a los compañeros que también estuvieron ahí macheteando en el libro por darnos pues ahora sí que compañía en la campaña del proyecto. Ahí están las imágenes del crowdfunding que se está haciendo vía donadora. Nos están comentando que en una hora se termina por esta vía, las donaciones. Como ya vieron, pues ya vamos a la mitad de la construcción de la casita, nos falta todavía la otra partecita, que es la planta alta. Entonces, bueno, también ahí se pueden dar un vistazo tanto para aportar en el crowdfunding en donadora también está el WordPress, donde también está la página de lo que se ha estado haciendo. Y bueno, pues gracias por hacer también igual estos paquetes, el grabado de alguna, también está el grabado de la compañera Virginia, que ya algunos han preguntado sobre el costo del grabado, que también ese grabado pues va a aportar a parte del proyecto Samir. Y pues muchas gracias a los compas del libro, que también sugieren que algunas de las ventas pues vayan en apoyo también al proyecto. A pesar de que donadora termina hoy en una hora, pues todavía hay posibilidades de donar desde los 100 pesitos que tengan. Y si no, pues les seguimos invitando a hacer como este tipo de proyectos como el de la caravana, que nos invita a estar todos acá reunidos. Pues también se pueden hacer pues otras actividades, rifas, fiestas, lo que vean que se puede hacer desde el punto virtual. También pues tenemos todavía abierto ahí en Amilcingo la posibilidad de en grupos pequeños poder ir a participar con mano de obra al proyecto, así como también se pueden donar materiales también para la misma construcción, también se puede hacer. Entonces pues ahí también estamos, ahí está el WordPress para que quienes nos quieran escribir, también está el correo que es proyectosamir@riseup.net. Para quienes estén interesados en participar con algún apoyo en específico, pues ahí también ahorita les ponemos el correo para que nos puedan escribir. Y pues nada, pues muchas gracias, el proyecto sigue abierto, ahí también está el PayPal para quienes quieran seguir donando a la campaña para poder hacer el sueño de Samir y su familia realidad, que es pues tener una vivienda digna, que dignifique también todo el amor a la madre tierra y la lucha en contra de los megaproyectos de muerte. Muchas gracias.
Perfecto, Fer, muchas gracias. Y Vi, si tienes ahí, nos comenta Virginie que tiene a la mano ahí unos grabados para mostrar. Entonces, si puedes compartirnos tu pantalla, estaría chido para ver para que la banda pueda ver algunos de los grabados que están a la venta. Esta facilidad de enseñar los grabados con mi pantalla. Mucho mejor así. Hola, Tlalis. Creo que se nos trabó, Vi. Entonces, si se animan, son grabados en papel fabriano. Su venta va a permitir apoyar a seguir la construcción de la casa. Es uno, y pues para apoyarnos también a poder regresar a las comunidades, financiar regreso, el viaje, ¿no? Hasta allá, pues tenemos también imágenes que van a encontrar en el libro y que realmente pues son grabados que pueden también conseguir con nosotros, nosotras. Esto es un grabado del sol. Que el libro también es papel fabriano. Y luego, pues, todos los grabaditos de las portadas, ¿no? Hay para todos los monederos. Y pues su apoyo sería de mucha ayuda. También pueden difundir. Algún momento vamos a ver cómo podemos. Igual que los libros, pues los grabados, y también pues está planteando algunas playeras, etcétera, ¿no? Para seguir juntando para regreso a las comunidades, ¿no? Y pues hacer conocer esta lucha a todos los que se puedan interesar o que no hayan escuchado, ¿no? De los problemas que encuentran los pueblos originarios en Mesoamérica y que finalmente por todos nuestros estamos pasando, que pues no tengo el grabado impreso ahorita, que también van a encontrar en el libro, y que es Tejiendo Resistencia, creo, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues estamos en comunicación. Muchas gracias por su apoyo, pues por habernos escuchado acá. Muchas gracias a todos los que han participado. Ahí vi varias personas que conocemos. Ketlari también conoce, que ha participado también en este viaje, nada más que ya creció. Y bueno, pues, muchos saludos. Yo creo que en estos días toda la información sobre los grabados, sus precios y cómo conseguirlos, podemos también agregar un apartado a la página web que sí. Compartimos el link en el chat, que es caravanamesoamericana.wordpress.com. Entonces, ahí en estos días podemos compartirlo para que puedan conseguir sus grabados hermosos que hizo la Virginie. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo hasta sus geografías, sus espacios donde están. Y pues esperamos verlos pronto, ya sea para poder compartir un poco más del libro, entregarles sus copias, grabados, lo que sea. Gracias, chicas. Cuídense mucho.